La viuda del regidor Renato Castillo Hernández, quien fue asesinado en 2014, aseguró este lunes que el exalcalde de Bayaguana trata de impedir a través de sus abogados que se conozca el recurso de casación sobre ese crimen. Raiza Acosta presentó el recurso de casación contra el fallo que descargó en 2022 al exalcalde Nelson Sosa, quien en primera instancia había sido condenado a 20 años de cárcel por el crimen, como dije, cometido en 2014. Yo le hago un llamado al presidente de la Corte, a la magistrada Miriam Germán, que por favor, son 10 años que yo tengo luchando con este caso, donde tengo 3 niños que justamente me preguntan, mami, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué ese señor está suelto? Y no tengo palabras para decirle lo que está pasando. Si se está burlando así de la justicia, ¿qué no será de mí, de esos 3 niños? En 2021, el exalcalde fue condenado a 20 años de cárcel, como lo dije anteriormente, como autor intelectual del homicidio, pero en mayo de 2022, la primera sala de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo lo descargó. En esa misma fecha, el tribunal ratificó la sentencia a otros 5 implicados. El oficialismo favorece en que se le otorgue un permiso especial a migrantes haitianos para que puedan trabajar en el país de manera regularizada, mientras que opositores piden que, ante cualquier medida, el gobierno se acoja a la ley de migración. Jessica Soriano nos amplía. El plan de deportaciones del gobierno, que busca repatriar hasta 10.000 haitianos semanalmente, continúa generando reacciones por las repercusiones en áreas dependientes de extranjeros como la agricultura y la construcción. Varios legisladores del oficialismo favorecieron este lunes que se le otorgue un permiso especial para que estos extranjeros puedan trabajar de manera regularizada, aunque entienden que los documentos no deben darse a la ligera, sino que se otorguen de forma temporal. Migración y el Estado Dominicano tienen que dar permiso temporal y ver en qué área se va a desempeñar ese ciudadano o ciudadana que venga. Lo que hay que regularlo, que lo que hay es que identificarlos. Nos imponen las circunstancias. Si tú de repente vienes y sacas todos los que están trabajando en el área agrícola, habría un colapso. Pero digo que hay que crear las condiciones para que esas áreas agrícolas las cubran los dominicanos. Mientras que diputados de la oposición piden que cualquier medida se acoja a la ley de migración. Los opositores rechazaron la entrega de permisos de trabajo a los indocumentados al alegar que esa posibilidad abriría las puertas a una migración masiva. La ley debe ser cumplida al pie de la letra. No, no dije date una tarjeta, un permiso y tú entras. ¿Quién acredita que después que tú eres una tarjetita, por ejemplo, una persona que venga a trabajar se va a volver a Haití? ¿Cómo tú haces cumplir todo eso? No hay que dar permiso. Aquí hay demasiados haitianos que ya están organizados, que sigan trabajando los empresarios con ellos, los que tienen en su poder. El primero en proponer la entrega de estos documentos fue el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien admitió que también hace uso de esta mano de obra. Jessica Soriano, Noticias, SIN.